buenos días. Qué gusto. Y bueno, pues aquí teniendo, ¿verdad? Ay, qué alegría tenerlos aquí. Esto es la experiencia de sinodalidad. Imagínense, ¿verdad? Que puedan invitar a una laica aquí a compartir con ustedes. Bueno, además, pues soy mamá de 4 hijos. Pues ya lo dijeron, ¿verdad? Casada. Entonces, bueno, pues sé lo que implica este día a día de estar comprometidos y por un lado cuidando a un hijo, por otro lado cocinando, por otro lado te pones a estudiar. Entonces, bueno, esta es la vida cotidiana y que en medio de eso, pues a mí me gustaría, pues, que a la persona que está a tu lado, dale las gracias por estar aquí. Sabemos lo que implica estar un domingo después de toda una semana de trabajo, de casa, quehaceres, hijos. Ay. Y el domingo, que es el día de lavar, que es el día de ir al súper, que es el día de tanta cosa, estás aquí. Entonces, bueno, de verdad, pues, gracias, 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 ¿verdad? Gracias. Y también, pues sobre todo, pues gracias también a Monseñor Víctor y al Padre Andrés, pues por la confianza que depositan en sus laicos y que es un honor también, ¿verdad?, trabajar en este equipo con todos ustedes. Entonces, vamos a compartir pues no es tanto tema, ¿eh? A mí sí me gustaría. Yo pues me sitúo junto con ustedes como una hermana simplemente que vamos caminando lado a lado y que aprendemos juntos. Entonces, bueno, pues dentro de los estudios que he realizado, es verdad que me he especializado un poquito más en el área de teología espiritual, cosa que pues agradezco mucho a Dios porque soy muy inquieta. Entonces el Señor, desde mi ser, primero antes de ser teóloga, primero el Señor me llamó como periodista. Entonces, en el mundo del periodismo, pues yo supuestamente me metí al periodismo para dar buenas noticias y sucede que poco a poco me di cuenta que era muy difícil dar buenas noticias si el corazón no estaba lleno de esperanza. Y entonces, en un momento de mucha desesperanza ante las situaciones que vivimos en nuestro mundo, en nuestro país, fue ahí que experimenté una llamada muy fuerte de parte de Dios. Sígueme, sígueme. Entonces yo le dije, Señor, ¿esto cómo? Sígueme, pero pues si soy casada, si tengo 4 hijos, ¿cómo crees, verdad? Y uno piensa que el sígueme, pues es solo para cuando son sacerdotes o las hermanas religiosas. Y sin embargo el Señor nos dice, no, tú, desde tu realidad, desde tu situación familiar, conyugal, laboral, tu profesión, sígueme. Entonces de ahí es que nace pues este llamar a una espiritualidad. No es solamente ser líderes, porque podemos escuchar la palabra líder pues desde el enfoque psicológico, pedagógico, incluso desde el enfoque de los recursos humanos, gerenciales. O sea, es una palabra que se está trabajando mucho. Pero hoy nos vamos a centrar cómo ser líderes, pero desde esa llamada a seguir a Jesús. Y a mí me ha encantado la cita que se escogió, esta de denles ustedes de comer, porque el contexto de la cita, si lo recuerdan, el contexto de la cita, Jesús ve a mucha gente y dice que los vio como ovejas. A ver, lo vamos a repetir, como ovejas sin pastor. Sin pastor. Es durísima esa frase, pero así está nuestro mundo. Así están nuestros jóvenes, así están nuestras familias, como ovejas sin pastor. Y dice que Jesús se puso, ¿a qué? A enseñarles, se puso a explicarles, imagínense cómo se podría explicarles que le llegó la, así ya, muchas horas, y de repente ya, pues la gente empieza, ¿a qué? A tener hambre. Y claro, ¿verdad? Dicen que uno aguanta sentado hasta que el estómago empieza a hacer sus ruiditos, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero ahí la reacción de los discípulos, ¿cuál fue? ¿Qué decían los discípulos? Los discípulos, no sé si alguien se identifica con eso, ¿eh? Cuando la gente te empieza a decir, ay, pues mira que queremos esto, queremos aquello. Y dice, así decentemente,
que los discípulos los mandaron, quién sabe a dónde, ¿verdad? O sea, como que maestro, despídelos. Y a veces uno también, como líder, como que se lava las manos, ¿no? Pues es que esto ya no me toca a mí. Y hay gente que se acerca, oye, ¿no me podrías escuchar? No, pues para eso está el Padre, busca al Padre. No, y de todos nos lo mandamos con el Padre. No, oye, ¿no podrías tú ayudarme con esto? No, para eso está el equipo de Cáritas, ve con ellos. Y a todo mundo los mandamos para todas partes, ¿no? Y el Señor hoy nos dice, ¡ey! Así como que, así me imagino a Jesús, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! A ti te digo, denles. Y fíjense que no es en primera persona, no dice, dale. ¿Cómo dice? Denles. O sea, fíjense, en plural, es decir, lo que estamos trabajando hoy, liderazgo y ¿qué más? Y trabajo en equipo, como nos dijo el Padre Andrés. Entonces, la frase de Jesús es en plural y dice que después pasa que, ay, pues ya, los discípulos, bueno, pues ya, ¿no? Como que el maestro dice, denles. Y lo más interesante, empieza a preguntar, ¿qué tienen? Y entonces la gente empieza, bueno, yo aquí tengo un panecito, y ya empiezas a sacar, ¿no? Yo aquí tengo un pescadito, yo aquí, ¿qué empezó a pasar? Cada quien empezó a buscar lo que tenía. Eso estamos haciendo aquí. Cada quien tiene talentos diferentes, dones distintos, maneras de ver la vida diferente. Y entonces el Señor te dice, a ver, saca lo que tienes. ¿Quieres milagros? Pues antes del milagro, dame lo que tienes. Esto es precioso, porque entonces la gente empezó a sacar, pues aquí no traigo más que un pan duro rancio de hace 3 días, pues échale. Pues unos huesitos de pescado, porque ya me comí el pescado, pero aunque sean los huesitos, ahí están. No, o sea, a veces uno dice, pues Señor, no tengo nada más que mis miedos. Pues tú echa los miedos. Y ahí dice que teniéndolos en la mano, esta es la parte más bella. Dio gracias al Padre. Y así quisiera que experimentaras que Jesucristo da gracias al Padre por cada uno de nosotros, por tu vida, por tus esfuerzos, por tus sacrificios, por tus desvelos, por tus lágrimas, por tus frustraciones, por tus ilusiones. Y Jesús da gracias al Padre y empieza a dar de comer a la gente. Y al final, ¿qué pasó? ¡Hasta sobró! Y es simbólico porque dice que sobraron, ¿cuántas canastas, se acuerdan? 12. Como las 12 tribus de Israel, como los 12 apóstoles, es decir, los 12 pilares de la iglesia. Entonces, cuando dice que había tanta gente ahí que todos comieron, pero todos comieron gracias a que cada uno puso lo que tenía. Y es lo que venimos a hacer aquí. Cada uno debe de poner lo que tiene. Ahora vamos a empezar desde este enfoque, desde esta cita, ¿cómo podemos definir lo que es un líder? 3 voluntarios que digan, ¿cómo definirías de manera súper sencilla lo que es un líder? Acuérdense, denles ustedes de comer, entonces empiécenle a echar. Entonces ya tenemos aquí el primer voluntario. De manera muy sencilla, aquí vamos a empezar a hacer el ejercicio de la cita bíblica, ¿sale? Entonces, cada uno deposita, por así decir, en la canasta llamada comunidad, y entonces vamos a escuchar. Ajá. Bueno, pues yo defino a un buen líder como una persona con voluntad, porque teniendo voluntad se puede todo, de la voluntad parte todo. Hay un dicho que yo luego a veces comento que digo, es poco el presupuesto, pero es grande la voluntad. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Delfina. Muchas gracias, Delfina. Gracias. Un aplauso a Delfina. Hombre, a veces uno no se atreve, da miedo, pero gracias. Buenos días. Yo defino a un líder como el que da todo sin esperar nada a cambio.
pero que se llena de tanta grandeza y de tanta gracia, porque lleva a un Cristo vivo en cada acción de su vida. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces la vida es servicio, pero que no nos cueste. Como decía en paz descanse un gran comunicador, un gran bienhechor, un santo ángel, el licenciado Javier López Díaz, que en gloria esté. No me digan para qué, ni por qué. Simplemente díganme, lo necesito. Y ahí estaba siempre con un corazón abierto. Y así debemos de estar todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Alicia Bautista Servidor. Alicia, muchas gracias, Alicia. Gracias. Ven, esto se llama denles ustedes de comer. Cada uno está poniendo... Ajá, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ángel, vengo de la parroquia de Amozoc. Para mí, un líder es aquella persona que, más allá de la personalidad, siempre tiene humildad y sobre todo tiene disponibilidad. No es aquella persona que se va a encargar de crear más conflicto, sino de solucionar. Porque muchas veces, ahora en la actualidad, debemos de aprender a solucionar, no a crear más conflictos y sobre todo, siempre dar todo con un carisma propio y pues más allá de la personalidad, la humildad y la disponibilidad que uno puede tener. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Y buenos días, mi nombre es Joaquín, vengo de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y considero que un líder debe de identificar necesidades en medio de una comunidad. También debe de tener objetivos claros para poder resolver esas necesidades. También debe involucrar gente, porque es imposible que un líder pueda hacer todo, involucrar a la gente y ayudarlos. También han mencionado que debe de ser humilde, por supuesto. Un líder no puede decir, yo soy la persona que los... No. Yo identifico esas necesidades, tengo un objetivo claro de lo que necesitan y quiero ayudarles, esa disponibilidad de ayuda. Si no, pues no se puede ser líder. Si veo por mí mismo, no soy un líder. Muchas necesito gracias. Ver por los demás. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, ¿verdad? Muchas gracias. Pues miren, justo es esto, la aplicación práctica de la cita que nos reúne hoy. O sea, cada uno desde su propia experiencia, desde lo que ha vivido, desde lo que ha padecido. Entonces, pero a ver, aquí estamos ante un planteamiento. Si ustedes se dieron cuenta, en la misma cita bíblica tenemos dos posturas. Quien dice, despídelos y mándalos. A quien dice, espérame tantito, denles ustedes de comer. Entonces, ante estas dos posturas, tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Aquí, de verdad, yo les pediría, vamos a hacer un ejercicio, porque luego la mente empieza, ¡ay, sí, como fulanito! ¡Ay, sí, pero si lo están describiendo! ¡Parece que aquí me están...! No, a ver. Aquí, cada uno, delante de Dios, venimos a revisar nuestro propio liderazgo. ¿Sí? Entonces, nada de que para acá, ni para allá, ni para allá. Yo delante de Dios. El Señor a ti con tu nombre y apellido te ha llamado. Entonces, ahorita no vamos a empezar a ponerle nombres a esto, sino que me gustaría que delante de Jesús, Jesús que con tanto amor y con tanta confianza te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, que podamos mirarnos en su mirada y poder descubrir en la mirada de Jesús cómo estoy viviendo esta espiritualidad, cómo realmente mi servicio corresponde a esa amistad y a ese diálogo que tengo cada día con el Señor. Entonces aquí la pregunta, ante esta misma cita, podríamos decir, a ver, ¿es lo mismo ser un líder jefe que un líder pastoral? Levante la mano quien dice que sí, que es lo mismo. Nadie. Levante la mano quien dice que no. Pues no, ¿verdad? No es lo mismo. Pero el líder jefe, pues es, como lo veríamos ahí en este misma cita, es el que dice, pues ya, o sea, que se vayan, ya, hasta aquí terminó mi trabajo, porque lo ves como trabajo. En cambio,
el líder en pastoral lo ve como vocación. Ahí empieza la primera diferencia. Vocación. Yo no estoy aquí por un trabajo. Estoy aquí porque es Jesús quien me ha invitado. Entonces, la principal característica en el liderazgo pastoral la podemos identificar en la cita de Juan 10. Precisamente, ¿quién es el pastor? ¿Estamos hablando de quién? De Jesucristo. Entonces, si nosotros somos pastores, no es porque nosotros ocupemos el lugar de Jesucristo. Somos servidores y por eso tenemos que primero ser ovejas. Antes de ser pastor, necesito ser oveja. Necesito dejarme conducir por el pastor. Y por eso en Juan 10 es preciosa esta cita, hermosísima esta cita, porque dice, yo soy el buen pastor. Y estas características que ahorita nuestros hermanos nos comentaban, las podemos reflejar aquí. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí habla del asalariado. En el asalariado podíamos identificar a ese líder jefe o a ese que dice, no, 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 ya, despídelos, ya, ya, hasta aquí llegó. El asalariado dice que no es pastor a quien no le pertenecen las ovejas. Es que esto es muy fuerte. Y cuando vemos ahí a Jesús diciendo, además, cuando dice, ¿no?, que las ovejas están amenazadas y que tenemos que saber, dice, el lobo hace presa de ellas y las dispersa. Y sin embargo, ahí el asalariado corre, pero el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen. Entonces, si nosotros queremos ser pastores, lo primero que tenemos que hacer es una relación cercana, amorosa, íntima con el pastor y dejarnos conducir por él, porque al final de cuentas él, en la medida que nos va guiando, nos va mostrando qué es ser pastores, porque lo vamos viendo en él. Entonces es cuando nuestra vida se convierte en un, en lugar de ir a la oración para ponerle todo nuestro rollo a Jesucristo, Señor, te pido, te pido, te pido, la oración de una oveja ante el pastor empieza a decir, Señor, ¿qué necesitas? ¿A dónde me conduces? ¿Qué servicio quieres? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Entonces ahí la oración empieza a ser una oración que se empieza a hacer así, a conducir por el pastor. Entonces, el liderazgo pastoral, si lo vemos tanto desde la cita de Juan 10, incluso yo le sugeriría, aquí solamente es un pequeño trozo, ¿verdad?, de la cita, pero bueno, la cita nos da muchísimas más características, porque parte del líder en este servicio de esta entrañable amistad con Jesucristo. Y digo entrañable, porque a veces no es que nosotros lo queramos, es que su voz es más fuerte que mis miedos. Miren, cuando a nosotros, a mi esposo, a nuestros cuatro hijos y a mí, el Señor nos hizo la invitación a poder ir a compartir la palabra en Asia en algún tiempo de nuestra vida, créanlo que yo temblaba de miedo. Y más cuando me dijeron que era en Filipinas. Y acababa de pasar en Filipinas un tifón. Yo dije, ¿cómo voy a llevar a mis cuatro hijos a ese lugar? Ya, de entrada, mi mente dijo inmediatamente no. Y así como que no. Pero después de haber recibido la invitación, pues ¿qué hicimos? Nos fuimos a una capilla. Y créanlo, miren, hasta ahorita estoy temblando solo de recordar ese momento. ¿Por qué me puse de rodillas delante de Jesús? Estaba Jesús expuesto en la Eucaristía y yo temblaba de miedo. Le decía, Señor, porque nos habían dicho que necesitaban pues formadores para un grupo grande de laicos en la isla de Mindanao que querían formarse como evangelizadores y de preferencia pues pedían que fueran laicos formando a laicos. Ante tal confianza del obispo de Mindanao que nos invitaba allá, entonces nosotros, pues mi esposo y yo nos fuimos a una capilla y claro, era un miedo y delante de Jesús Eucaristía te pones. Y yo como mamá le decía, Jesús, estoy aterrada de miedo. Pero experimentar ahí a Jesús Eucaristía diciendo, llévame, llévame. Y llévame con tus hermanos
a donde nadie más iría, porque hicieron la invitación a otras personas, pero pues todo el mundo decía que no. Y después, a un ladito, claro, Jesús crucificado, ¿no? Y hay una cita que dice, donde yo estoy, quiero que esté mi servidor. Y ahí, pues mi corazón, ¿verdad?, decía, Jesús, ¿dónde estás? Donde están los más pobres y los más abandonados, a donde nadie iría. Y entonces ahí, delante de esa imagen de Jesús crucificado, delante de Jesús, pues el corazón se rinde. Y su voz, y su presencia, y su fuerza es más grande que todos los miedos y todos los nos. Y por eso, esa urgencia misionera es propia del líder, porque es propia de Jesucristo. Su amor necesita llegar a todos los rincones. Y también hay una cita en Timoteo que dice, el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, el poder comprender esa urgencia misionera. Y no solamente esa urgencia, sino la segunda, el dinamismo. Cuando ya duramos muchos años, y aquí no quiero como mencionar a nadie, pero es como cuando ya tienes muchos años en una misma responsabilidad y parece que ahí ya te acomodaste en una zona de confort, cuidado. Se requieren líderes dinámicos, propositivos. Y también algo que nos decían ahorita, humildes. Y aquí podemos ver a Jesucristo. El mayor será el servidor de todos. Entonces, la humildad brota de que mientras en una empresa el jefe es el que manda, en la iglesia es el que sirve. Es como si viéramos de manera contraria. Y por eso el trabajo en equipo. De ahí el trabajo en equipo, porque quien es humilde sabe que necesita de los demás, sabe que yo no lo sé hacer, entonces empieza a pedir ayuda. ¿Me puedes ayudar? Mira, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para esto, ayúdame. Una persona humilde suscita trabajo en equipo. Aquí es un indicador, cuando falta el trabajo en equipo, ¿saben qué es lo que estamos detectando? Que falta humildad en los líderes. Eso detectamos. Entre más humilde sea una persona, más facilidad tiene para favorecer el trabajo en equipo. Porque necesita ser aconsejado. Porque necesita ser ayudado. Y es por eso que humildad y trabajo en equipo van de la mano. Y esta relación de amistad con el maestro. Esta es una relación de amistad. Solo quiero agradecerle a Adriana esta relación, esta charla, pero además decirles que Adriana también forma parte de nuestro Consejo Diocesano de Pastoral. O sea, es parte de nuestro Consejo Diocesano, de nuestra arquidiócesis. Hace algunos meses, en enero, siempre en enero peregrinamos todos los sacerdotes de cuatro diócesis que forman nuestra provincia: Tlaxcala, Tehuacán, Huajuapan de León y Puebla. Y también a ella le pedimos la iluminación, y pues todos los sacerdotes quedamos muy contentos con la reflexión que nos dio en el santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, Tlaxcala. O sea, gracias, Adriana, por tu trabajo en la diócesis y por tu trabajo en la iglesia. Muchas gracias. Los dejo. Los bendigo, los quiero mucho. Mis laicos son la fuerza grande de nuestra iglesia en Puebla, sin menospreciar el trabajo de la vida consagrada de mis sacerdotes, pero los laicos, como decía hace un momentito, pues son la mayoría del pueblo santo de Dios. Bueno, pues así, para mí de verdad es un honor trabajar con un arzobispo que promueve tanto los laicos. Y como ya lo dice, ¿verdad?, cuando me invitó al Consejo de Pastoral, pues la verdad es que con temor y temblor, pero recuerdo que lo único que le dije fue, hágase. Sí, ¿verdad? Si en algo uno, pues desde lo que ha vivido y pues desde mi ser esposa, madre y demás, puedo colaborar, pues ahí estamos. Muchas gracias. Y pues sí, es un honor. Cuando Jesús te dice, denles de comer... Yeah.
Ahí te pone, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estábamos en que estas características que nos hablan precisamente, pues uno lo puede ver, ¿no? Cuando alguien es humilde, que pues a mí sí me gustaría decir que ha sido pues también muy humilde nuestro arzobispo para pedir consejo y que a veces pues uno puede expresar con libertad. Y aquí viene lo que les decía, esa relación de amistad con Jesucristo hace que uno empiece a promover a otros. ¿Por qué va unido? Cuando tú tienes una amistad con Dios, ¿qué más da que te den las gracias o que no te las den? ¿Saben cómo se nota que nuestra amistad con Dios va a la baja? Cuando estás demasiado a la expectativa de que los demás te reconozcan, te digan. Y cuando alguien te dice, ay no, lo que tú hiciste estuvo mal, y que te vienes para abajo, ¿qué denota eso? Pues una falta de amistad con Dios. Porque ¿quién te va a decir gracias? Es Jesucristo cada día en la Eucaristía. Por eso tan importante para nosotros como líderes en pastoral tener ese alimento diario. Muchas veces, miren, recuerdo una vez que teníamos un congreso a nivel internacional y que nos tocó a mi esposo y a mí ser los organizadores de ese evento. Pues ya saben que cuando uno organiza cosas son a veces meses y meses sin dormir y llamando y más, era internacional. Entonces, bueno, había mucha gente por medio. Yo estaba tan cansada, el último día yo ya estaba así, ay, toda cansada. Y como había muchas quejas de la gente, que esto no, que la comida, y yo, ya no, ya, en mi Adriana negativa, ya no voy a organizar nada, ni para que me pidan nada, la comunidad me pide. Bueno, así estaba, toda quejumbrosa, como los discípulos de esos de ya, despídelo, Señor, ya, hasta aquí llegué. Pero llegó el momento de la Eucaristía. Llegó el momento de la Eucaristía, pues me formo. Y cuando iba formada, créanlo que en ese momento recibir a Jesús en la Eucaristía fue como esa cita que dice, porque has sido fiel en lo poco, entra en la alegría de tu Señor. Cuando recibí a Jesús en la Eucaristía, esa cita vino, Adriana, has sido fiel en lo poco, entra en mi alegría y que tu alegría sea perfecta porque es la alegría de quien está contigo. Entonces en ese momento ya se me olvidó que si se habían quejado de la comida, que si se habían quejado no sé qué, y en ese momento dije, ya está, quien me tenía que dar las gracias era Jesucristo. Y ahí entendí que cuando nuestra relación con Jesucristo está muy pobre, entonces necesitamos demasiado el apoyo que viene de fuera. Pero cuanto más fuerte es tu amistad y tu relación con Él, cada vez menos necesitas de lo de fuera y entonces estás más libre del qué dirán. Y por eso es tan importante y va de la mano con la siguiente. Porque empiezas a promover a otros. Aguas con estar muchos años en el mismo puesto. Cuidado con eso. Necesitamos promover que las siguientes generaciones también vengan a servir. Y entonces, que ya no voy a estar allí en esa mesa directiva o en el consejo de pastoral, pues no, porque nuestra labor es formar relevos y luego, ¿y qué voy a hacer? Pues abrir nuevos campos, tantas necesidades que hay en la iglesia, que necesitamos hacer este ejercicio de iglesia en salida. Ok, ya aquí ya no, bueno, ¿a dónde, Señor? Por eso, la promoción de otros es la consecuencia de la amistad con Dios, porque entonces ya no estoy esperando. Características sencillas entre cuando vivimos un como liderazgo, ese espíritu, ese el líder jefe, quiero expresar que es cuando tenemos una carente espiritualidad. Más bien, la manera de expresarlo sería como prácticas religiosas. Es decir, voy a misa por cumplimiento. ¿Pero eso qué quiere decir? Cumplo y luego miento. O sea, que son prácticas. Solo voy porque tengo que ir. Y rezo el rosario porque tengo que rezar. Y voy a la Eucaristía. Eso nos convierte en líder jefes. Porque luego como trabajo.
En cambio, esa relación de amistad con Jesucristo te convierte en líder pastoral. Por eso es como la diferencia. Cuando estoy viviendo como ese líder jefe, hay dificultad para confiar en otros, porque se vive un liderazgo muy directivo. Aquí está el que dice, el que manda, y los demás tienen que cuadrarse y obedecer, porque si no es así, no es aquí. Entonces, eso que nos está detectando, pues que se está viviendo como ese líder jefe. La gente va solo para recibir, vienen, escuchan y se van. La confianza está centrada solo en la autoridad. Y aquí no quiero, o sea, no es una denuncia, pero a veces sí, nuestro mismo arzobispo y el padre Andrés, que es el vicario, han estado fomentando mucho este ejercicio de sinodalidad. Pero a veces nosotros mismos como laicos somos los que no lo queremos creer. Y hay cosas que ya nos están diciendo, tú encárgate, y nosotros nos lavamos las manos y seguimos pensando que eso les toca a ellos, cuando nos toca ya a nosotros. Entonces, eso, pues el líder jefe solo hace como centrado en lo que el padre diga, y hay que escuchar al padre, pero también hay que decirle al padre lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sugerimos, lo que nosotros entendemos en la oración. Es una obediencia a la institución, pero por detrás, las quejas. No, sí, sí, lo que tú digas, pero por detrás, pero ¿a qué hora se le ocurre? Y mira nada más lo que nos está pidiendo. No sé si alguien se siente identificado con eso. No sé en dónde pasa, ¿verdad? ¿Quién sabe si pasa en alguna parte? Sabe. Y la última, se va la cabeza y se acaba todo. Cambiaron al sacerdote, otra vez se va la gente. Cambiaron al del consejo, se va la gente. Esto quiere decir que es un liderazgo como de un jefe, que es un liderazgo que se llama directivo. En cambio, fíjense algunas características de cuando se vive esa espiritualidad de ese líder en pastoral. Hay una necesidad de un equipo, porque hay humildad. El que está como líder empieza a buscar personas que le puedan ayudar. Entonces hay equipos y en la medida de lo posible, por eso es interesante este trabajo que estamos haciendo. De hecho, por ejemplo, ayer estuve en el retiro que están llevando los de pastoral familiar y es precioso porque ves a un recién ordenado, a una religiosa, a un equipo de laicos, y estoy segura que en todas nuestras parroquias estamos suscitando este trabajo en equipo entre diferentes estados de vida. Favorecer y promover la misión. Entonces, no vamos a llegar a ver a quién le toca traer el agua fresca. Pues a lo mejor sí hablen del agua fresca, pero ¿a quién le toca atender tal comunidad o tal capilla? ¿A quién le toca esto? ¿A quién le toca empezar a llamar a los jóvenes? O sea, equipos con esa urgencia y ese toque misionero, que es lo que nos hace vivir este servicio con mucha generosidad. ¿Quién puede hacer esto? Y todos callados. ¿Y quién puede ayudar para las pláticas prematrimoniales? Y todos callados. ¿Y quién puede ayudar en el retiro de...? ¿Qué denota? Que hay poca espiritualidad. Porque la espiritualidad te hace experimentar generosidad. Y ese denles ustedes de comer es un gesto de generosidad. Y por último, la necesidad de delegar tareas. ¿Por qué? Porque si tú ya no vas a estar ahí, no se va a venir abajo ese apostolado o ese grupo. Entonces, por eso es tan importante para los sacerdotes tener a su consejo de pastoral. Súper vital. Porque ya sabemos que nuestros sacerdotes van de parroquia en parroquia y unos años están aquí, luego don Víctor ya los asigna a otro lugar. Pero no se viene abajo el trabajo porque hay un consejo de pastoral fuerte y proactivo. Entonces, por eso tan importante es fortalecernos. Ahora, delante de Dios, yo te diría lo que hace rato te decía, no mires a los lados. Ahora, si no mires a los lados, no mires adelante, es a ti. ¿Con qué modelo me identifico de liderazgo? Y que seamos como de verdad muy conscientes de que este es un momento donde Jesús nos mira y Jesús mirando a todo su pueblo, a todas sus ovejas, nos hace esa pregunta. ¿Tú de verdad
les quieres dar de comer. Y a veces uno dice, Señor, soy como un líder. O sea, me gusta los honores, me gusta esto, me gusta aquello. Entonces Jesús, la única pregunta que te hace, recuerdan en Juan 21, ¿qué le preguntó a Pedro en el momento de la resurrección? En Juan 21 le hace una pregunta preciosa a Pedro, Juan 21, 15. A ver, lo vamos a repetir. ¿Qué pregunta le hizo? A ver, lo vamos a decir más fuerte. ¿Me amas? Fue la única pregunta que le hizo. No le dijo, Pedro, ¿qué eres? No, no le dijo, mira, me negaste. Ay, canijo. Yo ahí dando la vida por ti y tú no lo conozco, no lo conozco. Ay, canijo. No, no le dijo nada de eso. Y no, tampoco le dijo, a ver, Pedro, enséñame tu currículum para ver si te puedo echar aquí mi bendición. No, tampoco. Y no le dijo, a ver, Pedro, ¿cuántos años llevas de servicio? ¿Cuántos años? A ver, dime. No, la única pregunta, ¿me amas? Fue lo único que le dijo. Esta es la única condición para vivir este liderazgo pastoral. ¿Me amas? Y entonces Pedro, su respuesta, imagínense, no sé, yo siempre me imagino esa cita y me imagino la mirada de Jesús mirando a Pedro con tanta misericordia, después de que le falló, lo negó, se fue. Y sin embargo Pedro voltea y lo mira y le dice, maestro, tú sabes todo. Y en esa palabra ya Pedro le podía decir todo, ¿eh? Señor, tú sabes que te negué. Tú sabes que ahorita ya andaba otra vez pescando, ya me llevé a todos otra vez. Ya estábamos al otro lado haciendo lo contrario a lo que tú nos habías dicho. O sea, tú ya sabes todo, Señor, ya sabes que soy bien miedoso, ya sabes que soy un cobarde, ya sabes que soy un enojón. Y sin embargo Jesús le dice, ¿qué le dijo? Apacienta. Y le dice, apacienta mi rebaño. Apacienta mis corderos. O sea, cuida de los que cuidan. Cuida de los que son cabezas. Esta es la clave del liderazgo pastoral. Justamente, el experimentar cada día, cada mañana, cada noche, cada tarde, cada reunión. ¿Me amas? Y tú, ¡ay, Señor, ya no me preguntes eso! ¡Ay! Tú sabes todo, tú sabes todo. Apacienta, cuida. Eso es lo único que te estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo se concreta esto? Voy a dar unos puntitos como para identificar, porque esto es como la parte medular, ¿no? Ahora, vamos a dar unos puntitos por donde podemos empezar a ejercitarnos. Porque hay que ejercitarse. El liderazgo pastoral es un don que viene de Dios. No estaríamos aquí, los que estamos, si Jesús no nos hubiera llamado. Esto no es porque el Padre te invitó. Probablemente el Padre fue solo un instrumento. Pero tú estás aquí porque Jesús te dijo, me amas. Y tú dijiste, sí. Y aquí estás. Entonces, ¿es un don? Claro que es un don. Estamos aquí por pura misericordia. Pero también es una tarea. Entonces, ¿cómo nos podemos ejercitar? Primero, hay que favorecer el autoconocimiento. Dice que el pastor conoce a sus ovejas, pero para conocer a las ovejas me tengo que conocer a mí. Entonces es muy importante en nuestros equipos favorecer que todos nos podamos conocer un poquito más. Mis miedos, mi debilidad, mi temperamento, y poder conocer también a los que están a nuestro cargo, especialmente los de tu equipo más directo. Entonces, si yo me conozco, empiezo a ser más empático, porque ya sé mis debilidades. Entonces, estar frente a un equipo de trabajo implica que te conozcas a ti y que vayas conociendo a tu equipo de trabajo también, ¿eh? Entonces, esto es como uno de los primeros que tenemos en la mira. Segunda, acuérdense que la cita de Juan 10 dice que las ovejas
lo escuchan. ¿Por qué? Porque ya las ovejas conocen su voz. Pero ¿esto qué nos implica a nosotros? Algo que se conoce como escucha, y fíjense la palabra, multidimensional. ¿Qué significa? Escuchar con todos los sentidos. No solamente lo que la persona expresa verbalmente, porque sucede que nuestro lenguaje corporal es el 70% de nuestra comunicación. Entonces yo te puedo decir, fíjense, te puedo decir, qué gusto me da estar aquí con ustedes. ¿Me lo crees? No, pues no. Pero verbalmente te lo estoy diciendo. Pero mi cuerpo, ¿qué te está diciendo? Pues que no. Entonces, fíjense, el lenguaje corporal habla más que las palabras. Entonces, cuando tú hablas con alguien, incluso los que somos papás, levanten su mano a todos los que somos papás. Uf, somos un chorro. Bueno, pues los que somos papás, a veces decimos, ay, es que mi hijo no me dice nada. ¿Que no te dice nada? Desde que toca la puerta, desde que abre, desde que entra caminando, desde cómo se sienta, ¿que no te dice nada? Te está gritando. Más bien, la escucha multidimensional significa poder escuchar más allá de las palabras y realmente palpar lo que la persona está viviendo. Y por ejemplo, los que somos padres de hijos adolescentes o jóvenes, hay veces que a los hijos adolescentes o jóvenes, pero es que no les sacan las palabras. Hijo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y tú? ¿Y la maestra de matemáticas qué te dijo? Nada. Ay. Y entonces, ¿cómo entro en su mundo? Pues fíjense, yo he encontrado algo. Ayer, por ejemplo, les comparto, ayer andaba yo en el concierto de Taylor Swift, allá en el cine. ¿Por qué? Porque a mi hija le encanta. Y entonces, como la escucho todos los días, le digo, oye, ¿y si voy contigo? Ay, mamá, pero es de puras chavas. Y yo, bueno, pues yo no estoy, yo soy media chavorruca, pero pues ahí yo me siento contigo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues miren, fue de verdad el milagro del diálogo, porque salimos de ahí, como estaban así todas y bailando y el círculo y toda la cosa, salimos de ahí y nos fuimos allí las dos. Mi hija pues ya tiene 25 años, a veces trae su mundo, sus rollos y sus historias, y ahí un diálogo se abrió, me platicó cosas que yo tuve que poner cara de y yo, esto está viviendo mi hija, ay Dios mío, y que si el novio y que si me dijo, y yo pero ¿qué pasa? Que uno tiene que entrar en su mundo para poder abrir el corazón. Entonces yo no digo que se vayan, bueno, cada quien, ¿no? Según sus hijos. Ay, yo tengo ciertos hijos y ciertas edades, uno es artista y el otro es, bueno, tengo que entrar en su mundo para poderlos conocer. Pero igual nos pasa con los matrimonios que nosotros acompañamos. El matrimonio me puede decir, ay, sí, tú les preguntas, los ves ahí a los dos juntos, ¿no? Ay, sí, estamos muy bien. Pero tú te fijas en el lenguaje corporal y te fijas que ella tiene todo el cuerpo hacia un lado y que él tiene todo el cuerpo hacia el otro lado. Lenguaje corporal, ¿qué te está diciendo? Que tienen problemas matrimoniales. Ojo, tenemos que ser más observadores. Y la gente, no, sí, estamos súper bien. Ajá, ajá. Y tú ves cómo le mando así, como que aquí te va esto. Y, a ver, dialogaron la hoja que les dimos y se la avienta por ahí. Sí, sí la hablamos, ¿verdad que sí la hablamos? Y tú, ajá. Entonces, escucha multidimensional con todos los sentidos. Entonces, a ver, el número uno, ¿cuál era? Autoconocimiento. La dos. Ahora sí, vamos a la tres. Comunicación emocional y espiritual. ¿Por qué el Papa Francisco se ha vuelto un superlíder? Porque es un comunicador que nos habla de sus emociones y nos contagia siempre de vida. Y ahora en el discurso que les dio a los jóvenes en la jornada mundial en la que fue en Portugal, o sea, uno lo ve
a un hombre mayor entusiasmando a un montonal de jóvenes de 15, 18, 20 y todos ahí gritando y aplaudiéndole. Tú dices, ¿cómo puede ser eso? Pero claro, ¿qué les hace? Una comunicación que no es solo intelectual. Les contagia de sus emociones y les dice, jóvenes, atrévanse a soñar. Y todos jóvenes, ¡woo! La iglesia es para todos. ¡Woo! O sea, tú ves que entra en un lenguaje y por eso es tan importante que un líder contagie. No basta que les expliques y que les digas todo. También ábreles tu corazón. Cuando te ven humano, ah, tú también tienes miedo. Ah, claro, yo también tengo miedo. Ah, ¿tú también te pasa esto? Sí. O sea, cuando nos ven realmente más transparentes, nos ganamos la autoridad moral. Y eso también pasa con los hijos, ¿eh? Los que tienen hijos entre los de los 18 a los 25, el hijo ya joven, joven adulto, cuando te ve transparente, te cree más. Porque no te ve acá como, yo aquí te voy a decir lo que tienes que vivir. Porque a tu edad, yo, ay, ya por favor, esos discursos ya no, ya no, ya no. ¿Te quieres ganar la autoridad moral de tus hijos jóvenes? Háblales con una comunicación emocional y espiritual. ¿Te quieres ganar el corazón de la gente con la que estás? Háblales de todo corazón. Fíjate en los discursos del Papa Francisco, fíjate en sus exhortaciones, alégrense, compartan. Es como muy antropológico, muy humano. Luego, siguiente punto. Claridad en los objetivos. Por ejemplo, esto que hizo ahorita el Padre Andrés antes de que iniciáramos esta sesión fue precisamente esto. A ver, ¿a dónde vamos y por qué estamos aquí? Y eso permanentemente hay que tenerlo, porque no es nada más nos venimos y reunimos, ya, ahora sí. Porque en el calendario estaba que había que reunirnos hoy. Pues ya, aquí está la reunión. No, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? Y entre más claro y más sencillo sea el objetivo, la gente irá con más gusto. Incluso cuando el objetivo se hace conjunto, porque esos objetivos que nos presentó el Padre Andrés al inicio son fruto de las asambleas, son fruto de los diálogos, de los discernimientos. En nuestras parroquias también tenemos que hacer eso. Para sacar el objetivo del plan parroquial, pues hay que escucharnos, hay que discernir, hay que escuchar el plan global de la diócesis y luego sacar el propio. Y no importa que no sean objetivos como muy elaborados. Objetivo 1.1.5.6. No, pues ya cuando lo acabas de leer, ya todos nos dormimos. No, 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 basta. Tres objetivos máximo, no más, y que sean lo más claro posible para saber entonces a dónde apuntamos y a dónde el líder va conduciendo siempre a la gente. Entonces, esto es muy importante y lo vemos en Jesucristo. Cuando Jesús reúne a sus discípulos, en el momento ya que estaba a punto de irse, en Mateo 28, del 19 al 20, ¿alguien trae su Biblia o lo recuerdan? La última indicación de Jesús como el objetivo. Mateo 28, 19 al 20, ¿recuerdan? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan. Dos verbos. Vayan y hagan. Ahí está clarísimo. Objetivo. Vayan, es decir, iglesia en salida. Nada de que, es que la gente no viene a la parroquia. ¡Ay, hermanos! ¡Vayan! Mateo 28, ¡vayan! Es que ya nadie quiere casarse, es que nadie viene a las pláticas prematrimoniales. ¡Pues vayan! ¡Vayan a las casas! O sea, el objetivo de Jesucristo es súper claro. Vayan y hagan discípulos. Dos objetivos, a punto de irse, físicamente los reúne a todos y les da los dos objetivos clarísimos de lo que va a seguir. Y esto mismo ellos lo tienen muy claro. Y a partir de ahí vemos en Hechos de los Apóstoles la plasmación de ese vayan y hagan. Hechos de los Apóstoles no es más que el plan de trabajo de esos dos objetivos, la plasmación. Entonces, esto es lo que tenemos que ir haciendo en nuestras comunidades, claridad. Favorecer entornos seguros. Y aquí con esto
pues me gustaría simplemente decirles que es muy importante que las personas se sientan seguras para hablar, para expresar. Y también quiero expresarles que cifras muy dolorosas y que, bueno, creo que sí es importante que se las pueda expresar. A nivel nacional se hizo una encuesta, la hizo una institución que trabaja con niños, que se llama World Vision México, y sucede que en esa encuesta los niños a nivel nacional dijeron que el lugar menos seguro, ¿cuál creen que eran? Sus hogares. Y cifras altísimas, quiero expresarles, en Puebla y en Tlaxcala. Cifras altísimas, ¿eh? Es de asustarse. Nuestras comunidades, nuestras familias, tenemos que trabajar para que sean lugares seguros. Que la gente se sienta segura en el contexto. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que si alguien va a hablar, pues que se sienta seguro para hablar, que no hablemos por detrás, que no estemos como chismorreando de lo que dijo el otro, ni burlándonos. O sea, que cada persona se sienta a gusto en las comunidades, en sus casas, en sus parroquias. Entonces, esto es sumamente importante. Y bueno, luego les comparto, pero hay un proyecto que tenemos en este campo de favorecer en las familias entornos seguros. El sexto, corresponsabilidad. El liderazgo pastoral suscita que en la comunidad todo mundo experimente que tiene algo que aportar. Desde los niños tienen que sentir que ellos también pueden hacer algo por la comunidad. Entonces tenemos que favorecer que desde los chiquitines se sientan haciendo algo. Mira, tú vas a abrir la puerta y les vas a decir bienvenidos. ¿Eso voy a hacer? Sí. No, pues la niña feliz. Bienvenidos. O sea, que a veces tú dices, mira, pues que cada persona sienta que está haciendo algo en el servicio, y esto nos corresponde a nosotros. Que cada persona se encuentre rindiendo al máximo en sus talentos. Entonces hay que pensar, mira, esta persona es buena para esto. Hay que favorecer que lo haga. Esta persona sabe hacer esto muy bien. Hay que pedírselo. Entonces, conforme vamos ampliando el horizonte, pues se delega responsabilidades. Y aquí viene como, si trabajamos de manera corresponsable, trabajar de manera corresponsable genera esto. Tienes cada vez personas más proactivas, porque sucede que esa espiritualidad es contagiosa. Cuando te ven de verdad con alegría, gozando del servicio de ser líder pastoral, la gente dice, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, a ver, yo también quiero hacer lo que tú haces. No, ni me pidas más cosas, ¿eh? Nomás de ver tu cara, ¡ay no! A veces hasta les da flojera, ¿no? Según como vean en la cara del líder. Pero si te ven de verdad convencido de que lo que haces y la alegría de que cada día Jesús te dice gracias, y en ese enamoramiento que se nota en el corazón que lo haces por amor a Jesucristo, pues eso es muy atrayente. Entonces empieza a haber gente más proactiva, que llega, que suscita, pero eso sí, hay que escuchar las iniciativas, ¿eh? Porque imagínense que llegan iniciativas y todo es, pues déjanos revisar tu propuesta. Y a los 2 años, pues es que siempre no, a los 2 años ya la persona hasta se murió. Ya, de acá que llegó esa propuesta, pues ya, ¿para qué? Entonces hay que agilizar y que la gente empiece a proponer, oye, ¿por qué no abrimos una escuela de catequesis allá en aquella zona que no hay nadie? Mira, no hay nada, nadie viene de allá. Ok, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitas? Qué diferente, ¿no? Es como ponernos en acción y favorecer esta proactividad. Y el último, que es como la continuación del reto que veníamos viendo desde la asamblea pasada, favorecer la sinodalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues crear equipos donde todos se sientan responsables. Y los logros son del equipo, no de una persona. Fíjense, en los partidos de fútbol, donde hay muchas estrellitas, que el superfutbolista tal, ¿saben jugar en equipo? No, ni se pasan la pelota. Cada quien quiere brillar. Pero en los equipos que son menos estrellitas, se ve cómo se pasan la pelota, ¿verdad? Sí, pues de eso se trata. Entonces aquí nada de que la estrellita que lo sabe hacer todo, no.
entre más hagamos equipo, entre más pidamos ayuda, este animar a los equipos, a que los logros son de todos y los retos son de todos. Entonces vamos a empezar a trabajar así todos juntos para poder favorecer esto. Entonces, bueno, como pues veo que empezamos un poquito después, entonces no sé si da tiempo alguna preguntita. Muy buenos días a todos. Maestra, mucho gusto en conocerla. Igualmente, padre. Estamos hablando de los líderes pastorales. Las tres características que podría mencionarse serían lo de la humildad, el servicio y el amor. ¿Sí? Cuando estamos sirviendo a alguien, pues le ofrecemos nuestros servicios. Y lo hacemos ya sea por intereses o por cariño. Pero cuando empezamos nosotros a guiar a alguien que va a conocer a Dios, tiene que ser su principal acción la humildad. Cuando no hay humildad, no estamos siguiendo a Jesús. Cuando queremos llevar a cabo algo, tenemos que tener el espíritu de servicio. Porque sin servicio, pues no vamos a lograr las cosas. Y el tercero, el amor. El amor, el ver a todos como iguales y que en sus necesidades, cuando se acerquen a nosotros, tengamos la respuesta y el apoyo para que ellos vean en nosotros alguien que de verdad puede llevar a cabo una obra. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Luis Antonio Benítez Chercastro. Luis Antonio, muchísimas gracias. Nuestra Señora de Ocotlán. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy importante puntualizar, ¿verdad? Y como se lo agradezco porque sería como una conclusión del tema. Muchísimas gracias. Yo tengo una duda. Soy catequista y tengo como más o menos por ahí 17 niños que dar clases, ¿no? Pero pues ahorita que estamos viendo sobre todo el amor y todo eso, pero tengo una duda. ¿Cómo los puedo animar a esos niños a que amen más a Dios, pero no solo amar más a Dios, sino más bien también a que se les ocurra abrir al menos una vez por semana la bendita libreta y ponerse a estudiar? Muy bien, muy, muy buena pregunta de un buen catequista con corazón de pastor. Me encanta tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Hanna. ¿Cómo? H-A-N-A, Hanna. Hanna. Ok, tienes un corazón de pastor, ¿eh? Eso se nota, es evidente. Muchas gracias. Mira, hay algo, bueno, se los comparto de manera muy breve, pero luego si quieren podemos como conversar más en el fondo. Hay, de hecho, por ahí escribo, hay una página en Facebook que se llama Pastoral Misionera Alégrate, y ahí tengo varios como talleres, cursos y así. Pero la respuesta aquí, hay algo que se llama aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos favorece la inquietud y las preguntas. Entonces, por ejemplo, planteemos cosas que queremos investigar. Entonces, vamos a investigar, no sé, por qué, no sé, y a veces es bueno preguntarles a los niños sus preguntas, ¿no? Y a veces depende de la edad de los niños, ¿por qué Dios creó a los pájaros? ¡Ah, qué buena pregunta! No te lo voy a responder yo. Vamos a investigarla. Entonces allí nos ponemos a buscar citas bíblicas que hablen de los pájaros. ¡Ah, muy bien! Y entonces tienes al niño, o sea, hay ciertas pedagogías, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, aplica mucho esta, porque entonces ya, y les das un trabajo en equipo. Entonces vamos a buscar en equipo, ¿por qué Dios creó a los pájaros? Y entonces ya hay niños que entran en la parte de biología, hay otros la Biblia, y luego se comparten entre ellos. Yo investigué que los pájaros sirven para esto y para esto. Y yo leí en la Biblia que la Biblia dice que el árbol grande aloja, bueno, cada niño empieza con lo suyo, y entonces ahí cerramos. Y por supuesto cerramos con citas bíblicas, ¿no? O sea, es como que hay pedagogías que nos pueden ayudar a irle dando ese toque más participativo y colaborativo. ¿Eh? Gracias por tu corazón de pastor. Me encanta. Y bueno, miren, la última. Ah, exactamente. Hola, buenos días. Hola, hola. Bueno, mi duda es, yo vengo de San Andrés Cholula, de una iglesia que es de Nuestra Señora del Camino. Nuestra Señora de Ocotlán. Y ahí
hemos encontrado una situación en la cual yo veo que hay líderes, hay grupos en la parroquia, pero hay no hay una apertura al cambio. Quieren seguir con lo mismo, quieren seguir con las tradiciones, con lo que a ellos les ha funcionado. Entonces hay una división entre los líderes. ¿Cómo nos ayudarías o qué nos recomendarías a lo mejor en cuanto a dinámicas, en cuanto a lo mejor lectura o alguna cosa que pudiera ayudarnos para romper esa división? Sí. Gracias. Pues mira, yo creo que toda la iglesia estamos preocupados por el mismo tema. De hecho, quiero decirte que no solamente eso sucede en tu parroquia. Precisamente es el objetivo por el cual el Papa ha convocado un sínodo de sinodalidad en el que hay laicos, laicas, obispos, religiosas. O sea, que ese es un tema que nos compete como iglesia. Nos compete como iglesia. Y hay una clave muy importante que se la sugiero, que es en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium habla de respetar la religiosidad popular de nuestros pueblos. O sea, no vamos a quitar lo que es propio de nuestras raíces y de nuestros pueblos. Por supuesto que no, pero le vamos a dar un sentido evangelizador. Entonces, como sugerencia, estudien Evangelii Gaudium, que en español sería el Evangelio de la Alegría, y ahí habla de llevar con alegría el Evangelio. La alegría es contagiosa. Es contagiosa. Cuando tú ves a un equipo que con alegría está sirviendo, todo el mundo quiere anotarse a ese equipo. Entonces, y hay otra cita bíblica en Romanos 12 que dice, vence el mal a fuerza de bien. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de ponerle más generosidad. Si yo me quejo de que no hay oración, ¿por dónde tengo que empezar yo? Por orar más. Si yo me quejo de que no hay vida fraterna en la parroquia, ¿por dónde tengo que empezar yo? Por poner más vida fraterna. Y fíjense que en una ocasión, un director espiritual, yo soy súper, bueno, el padre Andrés también me conoce, llego ahí, padre, fíjese que esto, que aquello, que... y entonces, igual, ¿no? Como que de repente tengo muchas ideas en mi cabeza y me surgen en el corazón varias cosas, pero fíjense que una vez, hace muchos años, un director espiritual me dijo, si el Señor te deja ver lo que está haciendo falta, puede ser una llamada para que tú lo pongas. Si tú ves que hace falta comunión, tú pon comunión. Y ahí pues me sumo a la oración de San Francisco, ¿no? Señor, que yo pueda ser un instrumento de tu paz y que lo que haga falta en mi parroquia, con humildad, con sencillez, yo lo pueda poner. Entonces, y creo que es lo que nos tiene aquí. O sea, que los que estamos aquí, pues no tenemos la verdad absoluta, necesitamos unos de otros, y precisamente la humildad es la que nos hace, como decía Santa Teresa, la humildad nos hace caminar en verdad, sin juzgar a nadie, pero sí con mucha generosidad para decir, Señor, veo que esto hace falta en tu iglesia. De hecho, quiero decirles que esa fue la razón por la que estudié teología. La razón por la que estudié la licenciatura en teología fue porque, ¡ay!, lo confieso, mi último artículo como periodista en el campo político me quejaba de la iglesia. Ya me confesé de esto muchas veces. Me quejaba. De hecho, mi último artículo, cuando le lo digo, ¡ay, Dios mío, perdóname! ¡Perdona a tu pueblo, Señor! No sabía lo que decía. Fue muy fuerte. Yo veía cosas que no me gustaban, que no me gustaban, que no me gustaban. Y recuerdo que después de que esa nota se publicó, y andaba por ahí ya publicada mi nota en una revista en Jalisco, entro en una capilla y el Señor me dijo, así literal, con la cita de San Pablo, es que Dios habla a través de su palabra, no es que uno se lo invente, es su palabra. Y así como San Pablo le dijo, ¿por qué me persigues? Así lo experimenté en el corazón. Adriana, ¿por qué me persigues? Soy yo a quien tú persigues. Y entonces ahí experimenté con mucha fuerza, conóceme, conóceme. Y ahí fue donde dije, ya está, no más. De hecho, renuncié ya al campo del periodismo político y entonces empecé a meterme en la teología porque mi corazón necesitaba conocer a Jesucristo.
Necesitaba descubrir quién era y qué era la iglesia. Entonces, y por eso es que si tú ves que falta algo, pues a lo mejor será, y yo creo que esta pregunta que nos hace, yo creo que la experimentamos todos. Si tú ves que algo falta, ponlo. Y si eso te va a invertir tiempo para formarte, por favor, laicos y laicas, fórmense. Nuestra iglesia necesita personas preparadas, no solo que seamos buena gente, personas preparadas, que sepamos argumentar las razones de nuestra fe. Nuestra iglesia necesita laicos enamorados, convencidos, apasionados, para que vibre el corazón y la gente diga, yo quiero, dime. Entonces, por eso experimento que esta pregunta que nos hace nuestra hermana es como si fuera ese grito de Jesús de tengo sed, tengo sed. Tengo sed de esa iglesia que se renueva. Y ya por último me gustaría compartirles que fruto de esa llamada, fruto de experimentar y después de haber leído, después de la pandemia, cifras tan espeluznantes y especialmente, pues yo estoy viviendo en Puebla, estamos aquí en Puebla y también trabajo mucho entre Puebla y Tlaxcala, el darme cuenta que nuestros estados y también en el sur están viviendo esto que les decía hace rato, la necesidad de lugares seguros para nuestros niños. Entonces, en un momento también de oración, comprendiendo que Jesús dice que los más importantes en el reino de los cielos, ¿quiénes son? Los niños. Entonces, cuando yo leí esas cifras de que el abuso sexual infantil está en niveles altísimos en nuestros estados y en nuestro país. Entonces, a partir de ahí, pues en mi oración empezó el Señor a gestar y a gritar, apacienta, cuida. Entonces, pues como yo no soy experta en el campo, empecé a buscar gente experta en el campo. Entonces empecé a buscar a unas personas que están en una asociación que se dedica a esto. Conozco a la hermana que se encarga de la red de educación de la CIRM. Pues por mi trabajo también, ¿no? Conozco a la persona que se encarga de la conferencia de escuelas particulares, conozco algunas personas que sé que están involucradas en el campo. Incluso acudí a IMDOSOC también, porque parte de la doctrina social de la iglesia. Acudí también a la conferencia episcopal mexicana, también fui a tocar puertas y decir, ¡hey, por favor, algo tenemos que hacer! Entonces fíjense que pues ha sido un regalo de Dios, el poder, ahora se llama red, y así como lo ven ahí, se llama red, no te calles, cuéntalo, así se llama la red. Entonces es una red que el servicio como que se gesta en esto, en poder dar ayuda a las familias que han experimentado pues en algún momento este dolor, o también se traduce en un público, y el público más vulnerable son los niños entre 9 y 12 años. Entonces, pues, en otro momento de oración, el Señor me suscitó escribir por ahí un cuento y me puse a escribirlo. Entonces, hay un cuento que se llama Un Lugar Seguro, que es para niños de 9 a 12 años y con un colegio, compartí con los profesores esto. Y con un grupo de jóvenes, es que miren, de verdad que hay mucho talento. Entonces uno nada más tiene que empezar a decir, ¿qué tienes? Y ponlo, denles ustedes de comer, ¿no? Y entonces, pues sucede que unos jóvenes muy talentosos de aquí de Puebla me ayudaron a hacer una canción y con un grupo de niños. Entonces, bueno, simplemente para terminar, se los pongo. Si alguien quiere conocer algo acerca del programa, del proyecto o del libro, pues el libro está, de hecho, aquí afuera, me han hecho favor también de traer el libro, pero si alguien lo quiere conocer, el proyecto, o si ve que en sus parroquias esto pueda ser de ayuda, pues ahí está, al servicio. Entonces, bueno, con esto terminaría, poniendo el video de que le da nombre a la red. Muchas gracias. Sí, es este. Se llama así, Un Lugar Seguro, y el objetivo es ese, que nuestros pequeñitos, sobre todo entre 9 y 12 años, puedan aprender a distinguir, porque es la población más vulnerable y son los más importantes en el cuerpo de Cristo. Líderes, por favor, apasiónense, escuchen la voz de Dios y que a cada uno, en lo que le pida, comprométase. Apasiónense porque el cuerpo de Cristo tiene sed y es sed de nuestras vidas. Gracias.